Bueno, esta actividad ya es tradicional, ¿cierto?, para los bomberos nuevos, ya que una vez que pasan el proceso de aceptación en las juntas oficiales, pasan todos los tiempos después de aniversario, pasan a ser bautizados, se llama, ¿cierto?, la actividad. Sí que en este momento teníamos 5, nos faltó uno, que estaba por motivo de trabajo, no pudo ser bautizado, pero teníamos 5 bomberos que en este momento pasaron como tradición nuestro arco de agua, digámoslo así. Bueno, el recorrido completo es más una parte física, ¿cierto? Es para que los bomberos también se entrenen, ¿cierto? Sirve para como entrenamiento, para que ellos sean fuertes, para que vamos a los incendios, ¿cierto? Se familiaricen con lo que es el fuego, ¿cierto? En eso consiste esta actividad, ¿ya? Y vuelvo a insistir, como es tradición, es como no aporreo, no lo digamos así, para que la gente no lo tome mal también, ¿cierto? Es darle la bienvenida a nuestra segunda compañía. Vieron unos que lento, pero terminaron el circuito. Así que felicitaciones para ellos. Cuando vean esta notita, felicitaciones a cada uno y bienvenido a la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos de Salamanca.
Nosotros entramos, estando de aniversario, entramos en una semana completa, ¿cierto?, de actividades, donde tuvimos a partir del día lunes actividades recreativas, ¿cierto? E incluso lo salió un incendio dentro de esto, así que no pudimos terminar un día de actividades y terminábamos con este bautizo. Y posteriormente ya mañana terminamos con un paseo que, igualmente con la familia, porque es súper importante que la familia sepa lo que hacemos, ¿cierto? Porque ellos son los que se desgastan más que nosotros a la final, porque nosotros los gusta, los vamos, pero las preocupaciones se las llevan ellos, ¿cierto? Ellos los que quedan preocupados en las casas, por cada uno, sabiendo qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando en el incendio, si estamos bien o no estamos bien. Así que por eso lo integramos a la familia, para que sepan, ¿cierto?, de cuál es el trabajo que hace Bomberos.